clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una bonita mañana de miércoles 1 de septiembre. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta de esta mañana, llegando a través de Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23, también a través de redes sociales, Facebook Live, Twitter y nuestro canal de YouTube Informa TVX. También llegando en el país con Morazán TV para todo el departamento de Morazán, Televisión Santiagueña en Santiago de María y Usulután, también llegando por Canal 9 de la Unión para San Miguel, La Unión, Morazán y las Islas del Golfo de Fonseca, también llegando a través de LN Noticias hasta Los Ángeles, California, también a través de Latinoamericano Radio, llegando con este espacio, las diversas formas en las cuales puede ver este espacio de Encuentro con Julio Villagrán, y si quiere escuchar el audio también está en la aplicación Spotify. Solo busque Encuentro con Julio Villagrán y ahí va a encontrar el audio de esta entrevista de este miércoles 1 de septiembre. Ya me acompaña en el estudio el economista, uno de los más prestigiados economistas del país y que siempre es pues amigo nuestro, ¿verdad? Y siempre atiende nuestro llamado. Luis Membreño está conmigo esta mañana. Vamos a platicar de, sí, por supuesto, del Bitcoin y también de la perspectiva que tenemos como país. Luis, gracias por venir con nosotros. Gracias a ti, Julio. ¿Cómo estás, Luis? Bien, aquí, madrugando. Trabajando y madrugando. Madrugando, sí. Como muchos salvadoreños que están ya pendientes de nosotros. Ya, todo el mundo listo. Sí, aquí vamos a analizar un poquito cómo está la situación. Vamos a ver si tenemos las portadas de los periódicos, cómo amaneció el país. Esta mañana, el periódico del gobierno, el diario El Salvador, dice: Asamblea inicia depuración de jueces y fiscales. Se ha dado una ley ayer que hace que una de las cosas importantes que hacen la modificación es que los jueces de más de 60 años ya se van a jubilar, los están jubilando con esta ley, se van los jueces de más de 60 años, o sea que tengan 61 años, van para afuera los jueces. Ahí hay varios amigos que están diciendo, bueno, ya me jubilaron. Eso es lo que ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa. El diario Colatino dice: Asamblea autoriza gastar 203 millones para el uso del Bitcoin. Ya se aprobaron los fondos. El gobierno para la implementación del Bitcoin va a gastar 203 millones para su uso, que es parte del dinero que se va a dar como un fideicomiso, entiendo, a Bandesal, para que tenga ahí las reservas, los reclamos y todo eso, que la gente diga, mire, eso sufrí aquí una baja de mis dólares a Bitcoin. Bandesal pues va a estar ahí, son 150 millones y lo demás se ha gastado en las casetas, que entiendo son más de 50 casetas chivo las que se han implementado en el país. Eso dice el diario Colatino. Vamos a ver el diario El Mundo, dice: Asamblea manda a retiro a jueces de más de 60 años, también a los fiscales de más de 60 años. Creo que dan nada más una excepción a los abogados que trabajan en la Fiscalía General de la República, pero los demás del sistema judicial van para afuera, los que tienen más de 60 años. Se dice es una depuración. Algunos están diciendo, bueno, ahí hay jueces muy inteligentes, muy sabios a la hora de dar su juicio, ¿verdad? Y están saliendo, tienen que salir. El diario de hoy dice: nuevo golpe a la independencia de jueces y fiscales. Ahí está la decisión que tomó la Asamblea Legislativa ayer aprobando esta legislación que, como digo, manda a casa a muchos jueces del sistema judicial. El diario de hoy también lo destaca esta mañana. Y en la prensa gráfica dice 150 millones sin ejecutar en área social.
Ya nos va a explicar Luis Membreño a qué se refiere cuando dice que el, entiendo que el gobierno no ejecuta obras que tiene 150 millones, todas destinadas para el área social. Así están las portadas de los periódicos de esta mañana de miércoles 1 de septiembre. Quiero agradecer todos los comentarios, quiero agradecer todas las felicitaciones, porque este espacio pues siempre está ahí en la mira de los críticos también. Nuestros invitados han generado tendencias en los últimos días, y eso es bueno, que discutamos, que sepamos enfrentar con valentía las opiniones de los diferentes puntos de vista que tienen los salvadoreños, y por eso nosotros este espacio lo hemos creado para eso, para traer las diferentes posiciones del país, para que todos aprendamos y construyamos un mejor país. Estamos a vísperas de los 200 años de la independencia del país, y es necesario que como país también maduremos en cuanto al tema democrático, ¿verdad? Democrático, y esto es un espacio interesante que hemos creado, lo vemos así, para que la gente tenga la oportunidad de escuchar todas las voces. Y no tenemos ningún problema, ¿verdad? Algunos dicen, no, que van a cerrar estos espacios. No, TVX, ese problema no lo estamos enfrentando. Críticas sí hay, ¿verdad?, para los invitados, pero así es el juego de la democracia. Esta mañana, Luis Membreño conmigo, economista. Luis, muchas inquietudes. Ya estamos a pocos días de la implementación de una moneda de curso legal que se llama Bitcoin, que genera muchas expectativas. Ya estamos pensando inclusive en consecuencias que esto puede traer al país. Pero tus impresiones primeras, ya estamos a las puertas, el gobierno no dice, no da un paso atrás. Obviamente, no sé si fuera. No va a dar. No pueden seguir adelante con esto, esto va a generar muchos problemas, no trae beneficios, ¿verdad? Entonces el gobierno va a terminar entendiendo que no debe hacerlo y va a dejar de hacerlo. Entonces decía, no, este gobierno no da marcha atrás en las cosas, estén bien o se equivoquen, van para adelante, le digo. Entonces, y estamos ya a las puertas, ¿verdad? Ya menos de una semana para la implementación del Bitcoin, y todavía no sabemos realmente cómo va a funcionar, ¿verdad? Hay solo ciertas informaciones que va dando el gobierno, muy escuetas. No tenemos el archivo wallet a este día, nadie puede inscribirse, ¿verdad? Han sacado su presentación nada más de cómo va a funcionar con las láminas, ¿verdad? De cómo van a ser las pantallas. Pero no existe, nadie puede a este día inscribirse en el archivo wallet, ¿verdad? Y es algo fundamental, pues, para que pueda operar ese sistema en el país. Y por otro lado, la reglamentación también es muy escueta, es muy sin suficientes elementos como para poder de esa manera tener ya todos los criterios que se necesitan para poder implementar la ley, ¿verdad? Entonces todo va como a traspiés, ¿verdad? Si este archivo wallet no está en función, no podemos dar un paso. No, sin archivo wallet no se puede. O sea, lo único que te quedan son las billeteras internacionales, digamos, que va a ser limitada la interacción, porque la única forma de acceder al fideicomiso, o sea, al fideicomiso para cambiar de bitcoins a dólares, que va a ser el fiduciario Bandesal, eso, el problema es que si no existe el archivo wallet, no se puede accesar a cambiar automática e instantáneamente, como dice la ley, de bitcoins a dólares. Por lo tanto, querría decir que solo se puede recibir los bitcoins, pero no cambiar a dólares, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿a través de cuál mecanismo se recibirían los bitcoins si no está el archivo wallet? Pero entiendo que hay personas que ya usan el bitcoin. A nivel internacional son... ¿No, aquí en el país? No, bueno, es algo muy limitado, ¿verdad? En el Zonte... ¿Y ellos cómo lo hacen? ¿Bajan nada más la aplicación? Trabajan con una aplicación internacional. Uh-huh. Sí, porque al final lo que tú necesitas es recibir el Bitcoin de alguien que lo tiene allá afuera, ¿verdad? Y que lo quiere utilizar en el país. Entonces lo puede hacer. Pero el tema de fondo es que la gente no quiere utilizar el Bitcoin.
Entonces, y además sería pues mucho más complicado estarse inscribiendo en estas billeteras como Coinbase, como el mismo Strike, que ha tenido una relación tan importante con este gobierno, ¿verdad? Etcétera. Entonces, como que eso sería lo que sería la alternativa, pero si entonces pierde toda la obligatoriedad, digamos, ¿verdad? Y te quedas con algo muy, muy personal, muy de aquellas personas que en realidad quieran aceptarlo y quieran tener una relación con el Bitcoin, ¿verdad? El presidente le metió ambigüedad a esta cuestión porque hay una ley que habla de la obligatoriedad, pero el presidente le mete como un poco de ambigüedad, a decir, mire, sí o no, puede o no, sí, si usted quiere dólar, puede usarlo, no hay problema. Siempre y cuando haya Chivo Wallet y haya fee de Bitcoin, ¿verdad? ¿Pero cómo entiendes tú las palabras del presidente cuando da la explicación? La palabra del presidente es, usted tiene que aceptarlo, pero no tiene que quedárselo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque le dice, usted simplemente lo recibe, aprieta una tecla en, o un botón en el Chivo Wallet y usted lo pasa a dólares inmediatamente a través de fee de Bitcoin. Eso tiene un gran supuesto. Y es que primero funciona. Existe el archivo wallet, funciona el archivo wallet bien, y después que el fee de Bitcoin no se acaba, que siempre tiene dólares. Pero el fee de Bitcoin va a tener 150 millones de dólares nada más. Entonces la pregunta es, ¿para cuánto alcanza 150 millones de dólares? Y segundo, cuando se acaben esos 150 millones de dólares y que ya solo haya 150 millones de dólares en Bitcoins, en fee de Bitcoin, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se rellena de dólares ese fideicomiso para que pueda seguir cambiando de bitcoins a dólares en la medida que la gente quiera seguirlo haciendo después que se acabaron los 150 millones de dólares? Entonces hay un gran supuesto ahí atrás, ¿verdad? Y es que siempre va a haber dinero en fide bitcoin y eso muy probablemente no va a ser así. Cuando yo descargue esta aplicación, es que entiendo una aplicación del Chivo Wallet, ahí me van a caer los 30 dólares. Correcto. Inmediatamente que tú lo descargues, que lo pongas en tu teléfono, entonces inmediatamente te va a dar la opción de los 30 dólares, ¿verdad? Que es como un regalo. No como, sino que es un regalo que te hace el gobierno, ¿verdad? Y que con eso tú puedes ir a comprar en los lugares donde te acepten el Bitcoin. Voy a un súper y digo, mire, me tienen que pasar la aplicación, hacer el empate con la caja del supermercado para que yo pueda pagar. Sí, si el super acepta bitcoins, ¿no? Si el super acepta. Entonces tú vas y llegas con tu teléfono y le dices yo quiero pagar con bitcoins, y entonces si el super tiene la aplicación y está aceptando bitcoins, ¿verdad? Entonces tú lo puedes hacer. Si el super te dice que no, entonces no hay consecuencias a este día, porque no hay ninguna sanción que le vayan a poner a nadie que no acepte bitcoins, porque la ley no contempla sanciones, contrario a la ley de integración monetaria, que fue la ley... Esta ley no contempla sanciones. No, para nada. O sea, Pero si la ley dice que es obligatorio... No hay sanción, ¿verdad? O sea, normalmente una ley lo que te dice es... Usted puede circular en su vehículo por las calles y al llegar a un semáforo está en rojo, se tiene que detener. Entonces, ¿qué pasa si no hay una sanción por no detenerse en el semáforo? La única sanción sería que pudiera chocar, ¿verdad? Pero si tú ves y no hay una sanción, entonces te puedes pasar los semáforos en rojo y sería un caos, ¿verdad? Entonces, esta ley dice en el artículo 7 que la persona que va a pagar tiene el derecho de exigirle a la persona a quien le va a comprar que le acepte bitcoins. Porque dice, el que vende deberá aceptar bitcoins cuando lo sea ofrecido por cualquier persona para comprar un bien o servicio. Entonces, pero, ¿qué pasa si yo llego a un almacén, llego a un súper, llego a una farmacia, llego a cualquier lugar y me dicen, yo no acepto bitcoins? ¿Qué le vas a decir? ¿Y quién va a llegar a decirle, usted tiene que aceptar bitcoins? La empresa privada ha dicho que no va a pagar en bitcoin, va a pagar en dólares. Pues yo creo que es la intención que tiene todo mundo, ¿verdad? En la medida que el bitcoin no prospere, digamos, y en la medida, asumiendo que eso fuera el caso, ¿verdad? Entonces, sí, todo mundo va a seguir pagando en dólares.
El problema es si el Bitcoin en realidad lo empujan con sanciones, ¿verdad? Entonces ahí sí vendría ya una implementación pues mucho más acelerada y entonces el dólar iría desapareciendo. Pero igual, si no, vaya, en la dolarización no hubo sanciones, digamos, pero sí lo que hubo fue restricción del colón. El colón fue apartado. Igual ahora puede suceder que el dólar lo aparten. ¿Pero cuál fue la clave ahí? La clave fue el artículo 9 de la Ley de Integración Monetaria, que decía que desde el primer día, todas las cuentas en el sistema financiero, todas las cuentas de ahorros, chequeras, depósitos a plazo, préstamos, títulos valores, pensiones, todo pasaba a dólares. Desde ese momento ya estaba dolarizado. Bueno, ya solo era un tema de tiempo de retirar los colones y que además decía, el artículo 4 creo que era, que decía que se tenía que cambiar obligatoriamente por los bancos los colones a dólares sin costo alguno para la persona que quisiera llegar a cambiarlos. Bueno, entonces, eso lo que llevó fue que poco a poco los colones fueran saliendo de circulación. Ahora esto es digital. Al ser digital, todo es mucho más rápido, ¿verdad? Todo aquello que nos llevó un par de años para que desaparecieran los colones de El Salvador, aquí puede ser casi instantáneo, ¿verdad? En la medida que la gente aceptara el Bitcoin, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el gobierno viniera y modificara la ley y dijera, a partir del 7, todos los depósitos, todos los préstamos, todas las pensiones, todos los títulos valores se pasan a Bitcoin y ya no están expresados en dólares? ¿Qué pasaría si le agregara un artículo y dijeran, el comercio, el negocio que no acepte Bitcoins será cerrado? O tendrá una multa equivalente a tantos salarios mínimos. Esas dos cosas harían que en realidad el Bitcoin se implementara inmediatamente, ¿verdad? Pero así como está la ley, yo creo que sería muy difícil que esto vaya a prosperar de una manera rápida. La gente obviamente va a querer gastar los $30, ¿verdad? Sí. Y va a ver quiénes se lo van a aceptar, ¿verdad? Porque, claro, o sea, es negocio. Si tú te pones a pensar en un negocio de comida rápida, en un supermercado, en una farmacia, tú vas a decir, bueno, o sea, esos $30 pueden venir aquí. Y si hay 1 millón de personas que bajan a Chivo Wallet, digamos, son $30 millones de los cuales tú te puedes llevar una fracción de esa venta, ¿verdad? Entonces es negocio, ¿verdad? Y si además funciona el fee de Bitcoin, entonces tú lo puedes cambiar a dólares, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, cualquier comerciante, cualquier persona que tenga un negocio va a decir, yo quiero llevarme parte de ese pastel, pues. ¿Siempre habrá alguno? Claro, yo creo que muchos van a decir, yo voy a seguir funcionando en dólares, en todo lo que se pueda, pero de esta fracción de los bitcoins que yo me pueda llevar, claro, es negocio y como además está garantizado por el Estado la convertibilidad automática e instantánea a través de fee de Bitcoin, inmediatamente pasa a dólares, ¿no? Esa es la teoría. ¿Las transacciones en Bitcoin tienen comisiones, todas las transacciones o algunas transacciones se les va a cobrar comisiones al hacerlas? A nivel internacional, el Bitcoin tiene comisiones, ¿no? O sea, cuando tú compras un Bitcoin, tú pagas una comisión. Eso es a nivel internacional. A nivel nacional, no va a tener ningún cargo mientras tú funciones en el archivo wallet y el sistema del gobierno. ¿Por qué digo el sistema del gobierno? Porque quiere decir que en el archivo wallet tú no vas a pagarle nada a nadie por una transacción, ¿verdad? Normalmente tú vas con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o un almacén y entonces ellos cobran una comisión sobre eso, ¿verdad? Entonces aquí no se va a cobrar una comisión, es como que lo estés pasando por un POS, ¿verdad? Con Archivo Wallet no hay comisión de por medio. Por el otro lado, Tiene que ser con el teléfono, Luis. Sí. Todo tiene que ser con el teléfono. Sí, porque no vas a andar llevando la computadora. Sí, todo pasa por un teléfono, digamos. Sí. O sea, todas las personas que quieran meterse a esto deben tener un teléfono. De ahí, a nivel internacional, cuando tú quieres cambiar de bitcoins a dólares en un cajero, tú pagas una comisión. Okay. Aquí el gobierno ha dicho que los cajeros del gobierno no van a cobrar una comisión. Los demás cajeros, que pueden ser privados, sí van a cobrar una comisión, ¿verdad? Que es lo que pasa en el Zonte o en cualquier lugar donde hay cajeros que son privados. También en la reglamentación, en la normativa que sacó el Banco Central para cuando se creen las exchanges, que son las casas de cambio, ¿verdad?, que van a manejar
solo pueden manejar bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito. Cuando se creen, que probablemente va a llevar bastante tiempo por esa normativa tan complicada que han sacado, ¿verdad? Pero cuando se creen, sí están autorizados a cobrar comisiones. No es un negocio, ¿verdad? Sí. O sea, es como cuando tú vas y quieres cambiar de dólares a euros, por ejemplo, a un banco, o a quetzales, o a lempiras, al final te cobran una comisión, ¿verdad? Entonces, eso es como cualquier cosa en la vida, hay un costo, excepto cuando el gobierno lo subsidia, como es el caso del archivo wallet. El problema es que eso tiene un costo. Para ir a rellenar todos los cajeros, claro, en todos lados, tiene un costo. Ahora, ¿quiénes vamos a pagar ese costo? Los salvadoreños. Claro. ¿A través de qué? De los impuestos, a través de las deudas, ¿verdad? Esos 206 millones de dólares que ya aprobó la Asamblea Legislativa para echar a andar esto, pues es dinero de los salvadoreños, porque queda bien claro, por ejemplo, en el Fideitcoin, que los 150 millones de dólares son dinero del Ministerio de Hacienda que se le va a entregar a Fideitcoin para que pueda cambiar dólares, de bitcoins a dólares, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo paga? Los salvadoreños. Lo que pasa es que es un costo escondido, ¿verdad? No te lo cobran, claro, a ti cuando hagas la transacción, pero te lo cobran en los impuestos. Claro. Luis, voy a hacer una pausa. Mira, el sistema financiero, ¿cómo va a operar según tu análisis, digamos ya en la práctica, cómo va a funcionar el sistema financiero, los bancos, digo, y también el tema de las remesas? ¿Cómo va a funcionar el tema de las remesas? ¿El sistema financiero ha aceptado la implementación del Bitcoin? Es una ley, ¿verdad? Es una ley. De seguro tienen que implementarla. ¿Cómo te imaginas o cómo ves tú o cómo has analizado que el sistema financiero va a asumir este tema y cómo lo va a comenzar a implementar? Te digo esto porque pueden haber muchas inquietudes de la gente que tiene sus ahorros en los bancos, ¿verdad? Y que puede decir, bueno, yo no sé cómo me va a ir con mis 5 mil dólares que tengo en el banco, pues no sé cómo me va a ir. De eso quiero preguntarte cuando regresemos, hacemos una breve pausa. Este espacio ha sido por cortesía de Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo. Hacemos una breve pausa, cuando regresemos también vamos a leer ya los comentarios que están llegando de todos ustedes. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. En la red de cooperativas Fedecases creemos en metas como las de Roxana, que deseaba ver a su hija graduarse, y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. ¿Sabías que Cable Color es internet por fibra óptica y que la fibra óptica te permite navegar a alta velocidad? ¿Sabías que al tener Cable Color tienes la app CCBO que te permite ver televisión por cable desde cualquier dispositivo móvil? Cable Color es el internet más rápido de El Salvador. ¡No nos creas! ¡Compruébalo! Tenemos planes desde 30 hasta 500 megas y todos incluyen TV digital y análogo. Cable Color, solicítalo al 2537-7400. Ese rico olor en las mañanas, un aroma me anuncia que el día va a empezar. Toda la familia reunida, preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco. Tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerda este espacio por cortesía de Fedecases. En la red de cooperativa Fedecases solicita los servicios financieros para que realices los proyectos que te propongas. Líneas de crédito, cuentas de ahorro, remesas familiares, colecturías, pagos de servicios y seguros para todos. Encuéntranos en más de 130 agencias en todo el país. Asóciate con los que creen en ti. Red de cooperativa Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. Este espacio es por cortesía de Fedecases. Luis Membreño, economista, me acompaña esta mañana de miércoles, ya 1 de septiembre. Te voy a leer comentarios, Luis. Buenos días, Julio Villagrán, con el respeto que se merece el analista, pero no lleve que son negativos. Que dijera toda su sabiduría como profesionales es una lástima por el exponente del día de ayer, dice martes.
Buenos días, don Julio y su invitado. ¿Qué pasaría si mi familiar se inscribe en el Bitcoin? ¿Le seguiría enviándole en dólares o tengo que bajar la aplicación? Hablo de una persona que está fuera del país y mandárselos en Bitcoin. Pedro de Melbourne, Australia. Es una buena pregunta. Sergio Hurtado, buenos días a todos. Listos para escuchar al señor Membreño y sus interesantes análisis. Aunque lloren, dice. Confirme con su invitado, mi impresión es que el tema del Bitcoin es electoral. Solo busca que los hermanos en el exterior y sus familias no paguen la llamada comisión de intermediarios. Localmente no se verá nada positivo, te pregunta. Y claro, ver esto como una gran obra del gobierno. Me gusta su programa, lo felicito más cuando cuestiona a sus invitados. Siga adelante. Samuel Mejía, la crítica es válida, las opiniones hay que tolerarlas. Hoy en día todo es virtual. Joaquín Méndez, buenos días, saludos para don Julio y su invitado, el señor Membreño. José Vaquerano, ¿cuándo va a llevar al doctor Ulises del Dios Guzmán? Se me ha perdido Ulises, no lo encuentro. Sigo insistiendo, pues hace falta ver esa gran eminencia, dice José Vaquerano. Ya vamos a contactar a Ulises. El Bitcoin es obligatorio para las grandes empresas y todas aquellas que califique para ello, dice. Para el pueblo es opcional, no traten de engañar a la gente. Buenos días, don Julio, desde San Miguel. Le saluda José. Pregúntele a su invitado si los precios de los super, en los super y todos los que venden productos pondrán en Bitcoin y en dólares los precios que se van a poner en las dos monedas. Don Julio, buenos días. Excelente programa. Solo invitados de gran categoría tiene. Mejor explicado lo del Bitcoin, imposible, dice Ulises Perlera. Si el Bitcoin no funciona, ¿quién responderá por los más de 200 millones que se gastarán en este invento del presidente? O al no ponerse rastrear el Bitcoin, lo que se compre para repartir se perderá y nadie responderá. Hola, buenos días, don Julio. Pregúntele al licenciado Membreño si, aunque yo me equivoque en la clave wallet, ¿puedo restituir la clave o realmente se pierde? Gracias. Complemento, claro, esa comisión la pagamos todos los salvadoreños, dice. Carlos Díaz, buenos días, señores. Según entendidos, Estados Unidos se dirige a una hiperinflación, en parte por la excesiva emisión de dólares. ¿Será el Bitcoin de una manera de blindarnos? ¿Será mejor volver al Colón u otra moneda? Ya vamos llegando al tema. Buenos días, Julio, desde Sonsonate. Poco a poco se consolida el régimen autoritario removiendo jueces a su antojo, afines al régimen diabólico de Nayib. Buenos días, Julio. Nosotros los pensionados estamos preocupados por esta nueva ley, tema de las pensiones. Dice que nos ha impuesto este gobierno. Dicen que no va a ser obligatorio de esta ley, pero poco a poco va a ir desapareciendo los dólares y ahí nos van a obligar a usar esta moneda. Escribe Juan Antonio Beltrán desde Soyapango. Un saludo cordial a usted, su invitado de lujo. Muchas gracias por ilustrarnos. Roxana del Castillo, de San Salvador. Buenos días, don Julio. Gracias por su programa. Es una gran ayuda. Dice, pues siempre nos saca de muchas dudas. Que Diosito le cuide y que lo tenga en programa. Amén. Me gusta el invitado de este día, el licenciado Membreño, don Julio. Me gusta el invitado, dice Arturo. Si los salvadoreños en Estados Unidos deciden enviar sus remesas a través de Bitcoin, ¿cómo hará aquí el gobierno en una semana? Envía más de lo que tienen de presupuestado para cambiar, dice. Joaquín Méndez pregunta, si la diáspora acepta enviar remesas en Bitcoin, los dólares ya no llegarán a El Salvador. ¿Cuál es el beneficio para la economía de El Salvador? ¿Por qué el Colegio de Economistas no se pronuncia también sobre la situación? Bueno, ahí están las preguntas, Luis. No sé si te llama la atención alguna de ellas. Sí, yo creo que hay varias, ¿verdad? Uno es el hecho de las remesas familiares, que es lo que el presidente ha hecho mucho énfasis, ¿verdad? En el que dice, si alguien manda bitcoins de Estados Unidos hacia un familiar aquí, entonces no hay un cobro de comisión. Aquí hay que desglosarlo un poco, ¿verdad? Primero, para tener un bitcoin hay que comprarlo primero, ¿verdad? Y eso tiene una comisión en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahí tiene doble impacto. Uno es que los dólares quedan en Estados Unidos y ya no vienen al país. La persona que compra el Bitcoin, entonces, tiene que pagar la comisión. Lo manda a El Salvador y lo manda desde cualquier wallet en Estados Unidos, ¿verdad? Él lo puede hacer desde Strike, desde Coinbase, desde cualquier wallet en Estados Unidos, lo puede mandar al archivo wallet de su pariente aquí en El Salvador. El pariente lo recibe. Eso es libre de comisión. El pariente puede ir a los lugares a donde quiera comprar y que le acepten el Bitcoin y no tiene ningún cobro en ese momento, ¿verdad? Entonces, si la persona ya lo recibe aquí en El Salvador, el cobro solo se le hace a la persona que lo compra en Estados Unidos el Bitcoin. Ahora,
Si la persona que lo recibe en El Salvador no quiere ir a comprar con bitcoins, ¿verdad?, sino que lo quiere transferir a dólares, entonces está Fidebitcoin. Y entonces lo que hace es que simplemente apacha un botón en el teléfono y automáticamente le salen dólares, ¿verdad? Ahora, si esos dólares los quiere hacer efectivo, puede ir a los cajeros que ha establecido el gobierno, esos 200 cajeros en los 262 municipios. No veo cómo puede haber 200 en 262, pero uno en cada municipio, digamos, casi, que podrían tener. En San Salvador, imagínate un solo cajero en todo San Salvador, ¿no? Pero bueno, sí. El punto es que podría cambiarlo a dólares efectivos, ¿verdad? Y eso no tiene comisión tampoco, dice el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el supuesto aquí que está para que este sistema funcione? Hay dos. Uno es que le acepten a los comercios, a las personas, el que paguen en la Chivo Wallet en bitcoins, ¿verdad? Lo segundo es que haya dólares en este fideicomiso para que cuando alguien quiera pasarlo digitalmente a dólares, digamos, o efectivamente a un dólar físico a través de un cajero, entonces que el gobierno con esos 150 millones de dólares pueda suplir todas las necesidades de dólares que va a haber. Hacía un comentario muy interesante de una persona y decía, si al mes se están mandando más de 600 millones de dólares en remesas familiares, ¿qué pasaría si nos vamos a un extremo que mandan esos 600 millones de dólares solo en bitcoins? ¿Verdad? Que no va a suceder, pero si sucediera, ahora solo para poner el ejemplo. Entonces, a la semana vienen más o menos 150 millones de dólares. O sea que en una semana, solo con las remesas familiares, se acabarían los dólares del fideicomiso del Fidebitcoin. Pero hay salvadoreños que tienen bitcoins ya en el mundo, aquí en El Salvador, salvadoreños que viven fuera, que ya tienen sus billeteras internacionales, que pudieran decidir que esta es una buena opción, el primer día que comienza a funcionar el fideicomiso, de cambiar sus bitcoins a dólares, porque en el mundo te cobran una comisión por cambiar y lleva tiempo. Aquí sería automático e instantáneo, según la promesa del gobierno, ¿verdad? Entonces, mandarían sus bitcoins a su wallet en El Salvador, si están viviendo fuera o aquí en El Salvador, y entonces podrían cambiarlo a dólares y automáticamente entonces hacen una gran ganancia, porque supongamos que alguien haya comprado cuando valía 30 mil y ahora está en 47 mil, digamos. Entonces esa ganancia la puede transformar a dólares sin costo alguno. En el mundo sí tiene que pagar por eso, ¿verdad? Entonces ese es un subsidio que el gobierno salvadoreño estaría dando. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuánto alcanzan los dólares del Fidebitcoin? Si solo para remesas familiares, no alcanza para más de una semana, ¿verdad? Pero si además todas las operaciones que se hacen a diario en los comercios del Salvador, asumiendo que fueran muchos los que lo aceptaran, entonces eso en unos cuantos días, en menos de una semana, se acaba. Entonces, la pregunta al gobierno es, ¿qué pasa si se acaban esos 150 millones de dólares? ¿Cómo van a rellenar de nuevo? Es como un cajero ahora que, sí, que tú sacas los 150 millones, pero ¿cómo lo rellenas de nuevo? ¿A dónde conseguir dólares nuevos el gobierno? ¿Y cómo hace para deshacerse de todos los bitcoins? La forma de deshacerse de los bitcoins puede ser fácil, ¿verdad? Y es, se las entrega al gobierno, al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda le entregó 150 millones de dólares en efectivo, digamos, al Fidebitcoin. Le entrega al gobierno los 150 millones en bitcoins y el gobierno sale a pagarle a sus empleados las pensiones, los intereses que paga sobre la deuda, los subsidios que paga a los proveedores que le venden papel, que le venden agua, que le venden cualquier cosa, a los que hacen obra pública, ¿verdad? Por ejemplo, carreteras, sí, u otras, les paga a todos con esos bitcoins. Perfecto, pero ¿cómo le entrega nuevos dólares al Fidebitcoin? Eso no está contemplado en la ley, ¿verdad? Pero, asumiendo que hubiera una forma, ¿cuántos dólares puede utilizar el gobierno de los que tiene para poder seguir financiando el Fidebitcoin? ¿300 millones? ¿500 millones? Pero solo en remesas familiares el mes pasado fueron 623 millones de dólares, pues, ¿verdad? Entonces, el punto es que los dólares se van a ir terminando, ¿verdad? Y te, sí, vas a ir quedando solo con Bitcoin. En eso, Luis, yo te quería preguntar, porque ¿cuál es la idea de tener, digamos, vaya, tú me dices, si le mandan a una persona en Bitcoin y aquí lo traduce a dólares, pero qué sentido tiene? El salvadoreño que vive afuera dice, yo le mando directamente mejor dólares, pues, ¿para qué me voy a complicar metiéndome al Bitcoin? O sea, a menos que él ya tenga Bitcoins.
al menos que ella lo tenga y sea su forma de manejar su dinero. Pero yo te quiero preguntar, en lo que estás planteando de los fondos del Estado, por ejemplo, la idea de entonces, si tú ves eso, que la idea entonces del gobierno es ir sustituyendo el dólar y que todo se vaya poniendo en Bitcoin. Esa es la idea, porque no tiene sentido. Pues sí. No tiene sentido. Entonces, decir, por ejemplo, viene el gobierno y contrata una empresa para que le haga una carretera. Usted le dice, mire, pero sí, ahora le voy a pagar en Bitcoin. Entonces, la empresa tiene que asumir eso. Y esa empresa, a los que subcontrata, igual le va a decir, mire, yo le voy a pagar en Bitcoin porque así me pagaron a mí. Entonces, ¿y le van a pagar a sus empleados? En Bitcoin. En Bitcoin. ¿Y a sus proveedores? En Bitcoin. Entonces, la idea, en el fondo, Luis, sí es la sustitución de la moneda, porque según la ley, esta moneda es la moneda de curso legal para el país. Sí, o sea, es una de dos, dicen ellos, ¿verdad? O sea, siguen diciendo que son dos. No, pero la ley, ¿qué dice? Dice que van a circular las dos monedas, ¿verdad? Y la Chivo Wallet te dice que vas a tener una cuenta en dólares y una cuenta en bitcoins. Pero el problema está en la convertibilidad. O sea, mientras tú estés operando en el mundo de la Chivo Wallet, a ti te pueden decir que tú tienes dólares y que tú tienes bitcoins. Pero cuando tú querrás pedir que te den el efectivo en dólares, la pregunta es si va a estar ahí. Porque el fideicomiso es muy limitado. Si tú tuvieras un fideicomiso de 2,000 millones de dólares, yo te diría, bueno, estamos comenzando a hablar, ¿verdad? O sea, con eso puedes pensar. ¿En serio? Claro, o sea, ya estamos hablando de que sí te aguanta para varios meses, ¿verdad? Pero cuando tú estás hablando de 150 millones de dólares, yo me puse a pensar ayer y decía, ¿cuánto tendrán salvadoreños invertidos en bitcoins? A este día, antes de que esto entre en vigencia, antes de que Nayib hubiera dicho que iba a hacer esto del bitcoin y todo, ¿cuánto tenía ya la gente en bitcoins invertido? Yo digo, son bastantes millones de dólares, ¿verdad? Si hay 9 millones de salvadoreños, casi 10 millones en el mundo, ¿verdad? Y allá afuera, digamos que hubiera 1 millón de salvadoreños, digamos, exagerando, ¿verdad? Que tuviera $1,000, ¿verdad? Son 100 millones de dólares, pues. Entonces, solo eso ya te genera una presión sobre ese fideicomiso, digamos, y es que, ¿cuántos salvadoreños van a querer venir a cambiar sus bitcoins con este fideicomiso? Porque como son, digo, ¿por qué digo salvadoreños? Porque para abrir una cuenta en Archivo Wallet tenés que tener un DUI. Entonces, todos los que tengan DUI pueden abrir una cuenta en Chivo Wallet. Pueden mandar sus bitcoins y pueden pedir que se les entregue dólares, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde va a aguantar ese fideicomiso? Porque supongamos que esta gente viniera y solo le diera la vuelta, ¿verdad? Que trajera el bitcoin en El Salvador electrónicamente a través de la wallet, que lo transfiera a dólares y que eso lo mande de regreso a su cuenta en Wells Fargo, digamos, o en Bank of America, en Estados Unidos, en cualquier lugar. O salvadoreños que viven aquí lo manden a sus cuentas afuera. Pues el gobierno solo estaría haciendo una casa de cambio para salvadoreños que tienen bitcoins, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ganancia para el gobierno? ¿Cuál es la ganancia para el país de convertirnos en la casa de cambio que está entregando los dólares que no los producimos? Nosotros no somos la Reserva Federal del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros no producimos dólares, nosotros solo los importamos. ¿Cómo los importamos? A través de remesas familiares, a través de exportaciones, a través de préstamos. Pero eso lo ocupamos para pagar las importaciones, para pagar los préstamos, para pagar inversiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, el problema es que el equilibrio en un sistema se mantiene en la medida que las entradas de dólares son más grandes que las salidas. Pero aquí le estamos agregando una salida adicional, ¿verdad? Y le estamos agregando una reducción en las entradas. Porque, como te decía, si alguien compra un bitcoin en Estados Unidos, el dólar físico queda en Estados Unidos. Y aquí lo que llega es el bitcoin de manera digital. Entonces, esos dólares ya no entran al país, ¿verdad? Entonces, lo que va pasando es que se te va reduciendo la cantidad de dólares en el país y te va aumentando la cantidad de bitcoins que hay, pero tú ya no puedes importar lo mismo. Porque si tú vas a importar, no le puedes decir al chino que te va a mandar un contenedor, ahí te mando los bitcoins, ¿verdad? En mi Chivo Wallet, ¿verdad? O en Strike, ¿verdad?
sino que le tenés que mandar dólares de verdad. Y entonces, si se te reduce la cantidad de dólares en el país porque ya no entran en la medida que venían entrando y salen más porque se van vía Bitcoin, entonces lo que te queda es que las importaciones se van reduciendo, la economía se va reduciendo. Y hay países que, digamos, no permiten esto. Hay empresas en países que no permiten esas transacciones. Sí, o sea, China es una. En el mundo no hay nadie que te acepte Bitcoins a este día, ¿verdad? Para importar nada. ¿En Estados Unidos? Hasta Tesla, por ejemplo, que fue el primero que Elon Musk dijo que iba a aceptar Bitcoins, después se retractó. Y después dijo, voy a pensarlo para más adelante. Esto fue en abril, después fue creo que en mayo, y después fue en junio, creo, la última comunicación que dijo, voy a pensar si lo aceptamos después, ¿verdad? Entonces, no, en el mundo no hay nadie que te acepte así por mercadería, digamos. O sea, los importadores aquí en el país, los que importan productos de cualquier parte del mundo, no van a poder hacer eso, usar el... Ellos tienen que cambiar los dólares. O sea, todo, suponete que tú sos un almacén en grande del país. Y entonces, ¿tú qué es lo que haces? Tú compras mercadería, la traes al país, la vendes. Entonces, cuando tú vendes aquí en El Salvador, digamos, bajo este nuevo esquema, suponiendo que todo el mundo paga en bitcoins ya, digamos, ¿verdad? Entonces, va al almacén X y le entrega, la persona compra una refrigeradora y le entrega, digamos, $400 en bitcoins. Pero el almacén tiene que resurtir esa refrigeradora y tiene que pagarle a quien se la vende afuera en dólares. Entonces lo que tiene que hacer es que esos bitcoins los tiene que transferir a dólares para poder pagarle en dólares al proveedor. El problema es si el almacén se va quedando solo con bitcoins y ya no funciona el mecanismo de canje, porque ya el gobierno no tiene dólares. Entonces ya no puede sustituir la refrigeradora, porque no va a tener cómo importarla. Entonces, el problema es que si tú te vas llenando de bitcoins en el país y te vas quedando sin dólares, bitcoinizas la economía, ¿verdad? Y te quedas con muy pocas posibilidades o con menos posibilidades de las que tenés hoy de importar. ¿Pero para qué importás? Importás bienes así como esos, pero también importás petróleo, o sea, gasolina, ¿verdad? Importás bienes fundamentales como alimentos, importás medicinas, importás muchas cosas que al final necesitan dólares. Y si tú ya no tenés dólares suficientes para importar todo lo que importás hoy, entonces se te va a ir reduciendo la cantidad de producto, los precios van subiendo, porque hay más demanda que oferta. Claro. Mira, Luis, quiero cerrar esta parte para hacer la pausa. Imagínate, una persona llega al banco, llega a la ventanilla y ya empezó el proceso, ya está el proceso del Bitcoin. El banco en algún momento le puede llegar a decir, fíjese que dólares no tengo. Le puedo hacer la transacción en Bitcoin. Lo que usted, el retiro que usted quiere hacer de $1,000 lo voy a hacer en Bitcoin porque dólares no tengo. ¿Puede llegar a ese momento? Mira, hay dos formas, dos cosas aquí. Uno es que los bancos hoy tienen dólares, ¿verdad? Entonces, el problema para los bancos va a ser que la gente le va a comenzar a pagar los préstamos, las comisiones, todo, en Bitcoins. Porque en la medida que todo el mundo vaya recibiendo pagos de sueldos, de pensiones, de todo en Bitcoins, ¿en qué va a pagar? Pues le va a ir a pagar al banco en lo que tiene, sí, ¿verdad? Que es el Bitcoin. Entonces, los bancos están obligados a aceptar los Bitcoins según la ley, ¿verdad? Según el artículo 7. Entonces, los bancos los van a aceptar. Si los bancos logran transferirlo vía fideBitcoin a dólares inmediatamente, van a seguir manteniendo dólares. Pero si ellos tratan de pasarlo a dólares y ya fideBitcoin no tiene dólares, se van a quedar con Bitcoins. Entonces, ¿qué es lo que te van a entregar al final de cuentas? Lo que tengan, ¿verdad? Si son bitcoins, son bitcoins, y si tienen dólares, te van a entregar dólares, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas, lo que la ley dice, que el que paga es el que manda, ¿verdad? Entonces, ahí el que paga en una chequera es el banco, pues, ¿verdad? Pero yo te digo, mire, tú eres el banco, yo te digo, mire, don Luis, yo le di mis $5,000 a los $10. Yo los quiero en dólares. Sí, pero ahora usted me está pagando los intereses en bitcoins. Entonces yo lo único que tengo son bitcoins, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso. Es un, ¿verdad?, proceso, claro. No es algo de dos, claro, días. Claro, ni de un tres proceso, días, es un proceso, o sea, por supuesto. En la medida que se ha aceptado el bitcoin por los almacenes, por los supermercados, por los mercados, por las tiendas, por todo mundo,
Entonces lo que vas a ir teniendo es que se va sustituyendo la masa monetaria, ¿verdad?, del país por bitcoins. Ok. Tanta inquietud. ¿Hay necesidad de esto? ¿Hubo necesidad de esto? Le pregunto a Luis Membreño cuando regresemos. ¿Hubo necesidad de meternos a este lío del Bitcoin o no? Ayer decían en las redes que yo dije aquí con Chafik, bueno, mira, no entendemos, casi que no entendemos. Y le dije, ¿y cómo que ese bruto no entiende? Pues sí, es que tantas preguntas que hay, ¿y cómo las vamos a entender, Luis? Luis Membreño sí las entiende muy bien y nos está compartiendo esta mañana. Y este espacio lo hemos creado para eso, para que aprendamos todos. Imagínense cuántas preguntas hay. ¿Hubo necesidad de esto? Le preguntó Luis Membreño. Quédese con nosotros, ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. En la red de cooperativas Fedecases creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas, y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. Ver esto es muy satisfactorio. Ver esto también es satisfactorio. Y ver esto, ni se diga. Pero nada de esto es tan satisfactorio como darse a entender en otro idioma. Habla el idioma que quieras en Academia Europea. Tú eliges cómo, virtual o presencial. Conoce la verdadera satisfacción. Academia Europea, número uno en idiomas. Ese rico olor en las mañanas, un aroma me anuncia que el día va a empezar. Toda la familia reunida, preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco. Tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Continuamos en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerden, este espacio es por cortesía de la Arrocera San Francisco. Los invita a que lo sigan a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, como Arrocera San Francisco. Prefiera los productos nacionales que ofrece la Arrocera San Francisco, nuestro patrocinador de este espacio de Encuentro con Julio Villagrán. Le entienden los productos de la Arrocera San Francisco. Luis Membreño me acompaña esta mañana y hablamos, pues, ya se nos viene el 7 de septiembre, donde se va a implementar el Bitcoin. Saludos para Marta Romero, para José Pineda, para Edwin Cruz, para Manuel Mármol, para Jimmy Rodríguez, para Dolores Cienfuegos en New York, para Lorena Hernández, para Javier Morales. Edwin Lima nos sintoniza siempre desde Holanda. Nos dice, Julio, no se habla del paraíso fiscal que está siendo creado para los inversionistas del Bitcoin, pero 0% sobre las ganancias obtenidas en Bitcoin. ¿Qué implicaciones tendrá eso para el país delante de la comunidad internacional? Dice, el tema del paraíso fiscal en el cual nos podemos convertir. Nuestro buen amigo, el científico salvadoreño Carlos Vela, allá en Washington, dice, el costo de la transacción determina la prioridad de que una transacción sea incluida en un bloque de transacciones. El costo promedio, dice, de una transacción de Bitcoin es de $59, dice Carlos, cuando la tarifa es muy baja o cero, como propone el gobierno de Bukele. Las posibilidades de que tarden de 2 a 3 días a que sean incluidas en un bloque de blockchain es alta. Además, dice, existe la posibilidad que falle, ya que los mineros no tienen incentivo para procesarla. Dice Carlos Vela, según me informan, el plan es crear una nueva moneda, el Morazán, dice Carlos Vela, que esa es la nueva modalidad. Bueno, aquí hay unos comentarios que no habíamos leído. Hay muchísimos comentarios, gracias a todos ustedes, pero ya me perdí con tantos comentarios que tenemos aquí. Dice, pregunta, si la diáspora acepta enviar remesas en Bitcoin, los dólares ya no llegarán a El Salvador. ¿Cuál es el beneficio para la economía del Salvador? ¿Por qué el Colegio de Economistas no se pronuncia? Excelente exposición de Luis Membreño. Desde la Unión no le demos vuelta, de tanta vuelta. Este tipo de moneda le servirá al gobierno para sacar el dinero del Estado. Por Funes lo saca en dólares en bolsas.
jardinera, esto lo sacaré en un teléfono más fácil, dice. Que Funes lo sacó en bolsas jardineras, dice, y este lo va a sacar en un teléfono. Es solo para nacionales, la Chivo Wallet o cualquier centroamericano, por ejemplo, puede tenerla, porque así van a llevarse los dólares a otro país. Buenos días, Julio, me han dicho que al bajar el app Chivo y si le damos sí a todos los permisos que solicita, me dicen que hay que leer bien, ya que si uno es proveedor del Estado, recibe pensión, empleado público, etcétera, autorizamos a que se nos pague con Bitcoin. ¿Es cierto eso?, preguntan. Don Julio dice, felicidades por su programa, aquí no hay nada gratis, el gobierno trabaja con el sudor de nuestra frente y el saluda con el sombrero ajeno, no al populismo. Lo felicito por su programa y sus invitados, y los que no dan la cara algo esconden. Oscar Carías de Los Ángeles pregunta para el licenciado Membreño, ¿convertirán a Bitcoin los dólares que hay de ahorro en los bancos? Es un poco lo que te preguntaba. José Rivera, saludos desde Toronto, excelente programa, esperemos que dure y no lo saquen del aire. O vamos a tocar madera otra vez. Saludos a don Luis, dice Carlos Díaz, ¿se pondrá más cara la energía eléctrica por la demanda de esto por la minería?, te preguntan. Buenos días, Julio, es preocupante estar en las manos de una persona que toda su vida ha vivido de costillas de los demás y hace asuntos de juegos de azar. Don Julio, muy buen día. Una pregunta para el señor Membreño. Leí un reportaje que en Alemania una transacción de compra-venta en Bitcoin tarda aproximadamente 10 minutos. ¿Qué de cierto es? Y la cobertura nacional y el internet en los cantones y caseríos ya está garantizado. Saludos a usted, licenciado Membreño. Gracias por importantes entrevistas. Disculpe, ¿será posible montar un foro de economistas de unas 2 o 3 horas en el que se exponga tantas aristas como puede este tema? Buenos días, don Julio, dice, el Bitcoin será el final de Nayib porque el caos que va a crear ni el más fiel seguidor de este gobierno podrá aceptarlo. Gracias, Bitcoin, porque dejarás en evidencia la ineptitud y la falta de educación de este gobierno. Con el Bitcoin veo 3 problemas. El mundo comercial no acepta Bitcoin. 2, el país puede el OFAC ponerlo en la lista negra, dice, de países. La escasez de dólares nos llevará a un mercado negro, lo cual encarecerá los dólares. ¿Irá a hacer el Bitcoin nuestra lápida económica? Gracias por el buen programa, dice. Mi pregunta es si el banco tiene aún un poquito de dólares, podría que solo dará dólares a partir de los que tienen cierta cantidad. Bueno, hay muchísimos comentarios, me van a disculpar, pero queremos oír a Luis con sus comentarios. Discúlpeme, hay varios comentarios, muchos más. Luis. Mira, me gustan los comentarios porque se ve que la gente está pensando, ¿verdad? Y además se ve que hay muchos que conocen de los temas, ¿verdad? Carlos Vela, pues, una persona que conoce mucho del tema también. Entonces, claro que creo que lo más sensato de lo que alguien propuso ahí es hacer un foro de 3 horas, ¿verdad? Sí, porque claro, todas estas preguntas, cada una tendría un tiempo. Yo creo que lo relevante aquí, tal vez, para tratar de sintetizar un poco las inquietudes, es que la Chivo Wallet es para salvadoreños, para personas que tienen el DUI. El comentario que hacía de que hay que leer siempre la letra pequeña de lo que uno está aceptando, ¿verdad? Creo que es importante. No sé si van a poner eso de que uno ya está aceptando, si es un pensionado, que le paguen la pensión en la Chivo Wallet en Bitcoins, ¿verdad? Pero no tiene que hacerlo, no lo necesitan hacer ahí, porque ya la ley dice que el que paga es el que va a tener la decisión de en qué paga, ¿verdad? Entonces, o sea, que si el gobierno paga las pensiones, digamos, y las AFP les pagan las pensiones también, lo pueden hacer como quieran. Claro, porque al final de cuentas el tema aquí, Julio, es vas a pagar en lo que tengas. Y ponerlo en un ejemplo bien sencillo. Si tú sos un empleado de una empresa o sos un comerciante y tú lo que recibís es bitcoins, supongamos que tú ganas $300 en la quincena, digamos. Y entonces te depositan, la empresa te va a depositar en lo que tenga. Si a la empresa le pagaron en bitcoins, te va a pagar en bitcoins. Si el gobierno lo que recibe en pago de impuestos son bitcoins, lo que va a hacer es pagar todo en bitcoins. Salarios, pensiones, proveedores, todo lo va a tener que pagar en bitcoins, porque además el gobierno quiere impulsar que esto suceda. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en realidad van a ser bitcoins como los que conocemos o no? Porque el gobierno, mientras tú estés en Chivo Wallet, así como los $30, te dice, aquí hay $30. Aquí está su pago porque me vendió 10 resmas de papel, ¿verdad? Pero mientras tú no lo querrás cambiar a dólares, eso es dinero ficticio, que está
fluctuando en el aire, ¿verdad? En los teléfonos, ¿verdad? Entonces, tú no sabes si en realidad eso tiene un respaldo hasta que tú no apretes la tecla y vayas a cobrar dólares en efectivo. Pero ese fideicomiso se va a acabar. Y entonces, en ese momento que se acabe ese fideicomiso y que tú no lo puedas transferir a dólares físicos con los que puedas comprar cosas afuera o con los que te puedas llevar los dólares a tu casa, entonces te vas a quedar en ese mundo virtual. Y el gobierno puede crear moneda sin respaldo porque nadie se va a dar cuenta. El gobierno puede decir, este mes necesito 400 millones para suplir mi déficit. Entonces voy a crear 400 millones en HBU Wallet. ¿Cómo lo voy a hacer? Pagándole a todo mundo que le pague el gobierno ahora mensualmente en HBU Wallet. Tú no sabes si eso tiene respaldo o no. Esa es la ventaja para el gobierno de hacer todo esto. Entonces, la pregunta, ¿para qué hacer todo esto? Sí. Ah, por el déficit fiscal, ¿verdad? Porque el gobierno no tiene cómo pagar todas sus cuentas. Y como ya no tiene financiamiento internacional de los organismos multilaterales, ni puede colocar bonos, y a nivel local está costando mucho el poder refinanciar los CETES y los LETES que ya tiene, no hablemos de pedir dinero nuevo, ¿verdad? Entonces este puede ser un mecanismo de financiamiento en el que nadie se da cuenta. ¿Y en qué se refleja eso al final de cuentas? En subidas de precios. Entonces, cuando hay un exceso de oferta de dinero que no tiene respaldo, entonces los precios suben. Entonces, ese es el peligro que hay con el gobierno esto. Te voy a hacer una pregunta, como decimos, al hígado. ¿El gobierno está pensando en que esto beneficie al país en su totalidad, a los pobres, a la clase media, a las clases dominantes, oligárquicas? ¿Les beneficia a todo el país o el gobierno está queriendo solventar su problema económico? Mira, te lo planteo de esta manera. La gente tiene dólares en este momento afuera y aquí, ¿verdad? Y le dicen, ahora vamos a irnos al Bitcoin. Y la gente dice, pero yo no me quiero quedar en Bitcoins, ¿verdad? Sino que quiero dólares. Entonces, si tú tenés dólares y querés terminar con dólares, ¿para qué le vas a ir a dar vuelta al Bitcoin? O sea, ¿para qué vas a gastar esos 203 millones de dólares para implementar esto? Que es la punta del témpano realmente, ¿verdad? Sí. O sea, es mucho más lo que se va a gastar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vas a entrar en todo ese gasto si al final de cuentas la gente tiene dólares y quiere terminar con dólares? Y la gente que tiene dólares probablemente ya no va a tener dólares después. Entonces, ¿cuál es el objetivo que hay detrás de esto? Pues es resolver un problema financiero del gobierno. Es como todas las reformas de pensiones que han habido hasta ahora. El énfasis ha sido en resolver el problema del gobierno. Entonces, ¿cómo resuelve el gobierno su problema financiero? Es pudiendo emitir una moneda sin respaldo, que le llama Bitcoin, que no es el Bitcoin que conocemos a nivel internacional. No es. No, porque es el que va a operar en la Chivo Wallet, ¿verdad? Y ese no lo vas a poder mandar afuera como Bitcoin, no lo vas a poder cambiar a dólares porque va a ser escaso. Alguien hablaba de la creación de mercados negros, ¿verdad? Cuando tú ya no tenés suficientes dólares que para poder operar normalmente con las importaciones, se crean mercados negros porque entonces la remesa familiar va a decir la persona, si yo mando una remesa familiar en Bitcoins, tengo que hacer lo que decía Carlos, ¿verdad, Vela? Y es, tengo que comprarlo. El Bitcoin, eso tiene un costo, ya decía él, de 50 y tantos dólares, ¿verdad? Entonces, dice, ¿para qué voy a complicarme yo con ir a pagar para que después le lleguen Bitcoins a mi pariente allá y el tipo de cambio sea 1-1, digamos? Porque al final de cuentas no hay una diferencia. Si vale 50 mil dólares un Bitcoin afuera, aquí va a valer 50 mil dólares. Pero, en la medida que ya no haya suficientes dólares, entonces va a decir, mejor mando la remesa familiar al mercado negro. Y entonces, el que quiere importar, que no puede obtener los dólares en el mercado formal, va a tener que ir a comprarlos al mercado negro, a un tipo de cambio más alto. Eso es una devaluación, ¿no? Entonces tendrías una devaluación del Bitcoin. El artículo 2 de la ley del Bitcoin dice que el tipo de cambio entre el dólar y el Bitcoin va a ser libremente establecido por el mercado. Aquí hay una confusión. Mucha gente cree que está hablando del precio del Bitcoin, que es ese precio que vemos que fluctúa cada minuto. Fluctúa, sí. Es una cosa, pero esto es tipo de cambio. Cuando tú hablas de que un Bitcoin vale 50 mil dólares, es porque estás asumiendo que el dólar del Bitcoin es igual al dólar de Estados Unidos, 1-1. Pero si en El Salvador se dijera, el precio del Bitcoin va a fluctuar, lo cual no lo puedes controlar, pero el tipo de cambio va a fluctuar,
quiere decir que en un momento un Bitcoin de 50 mil dólares, si el tipo de cambio fuera 2 a 1, pasaría a valer 25 mil dólares. Entonces, eso te genera el incentivo de que se cree un mercado negro y que todo lo que no pueda suplir el mercado normalmente, ¿verdad? De esas remesas familiares que lleguen ahí o de esas exportaciones que lleguen a ese mercado negro, digamos, esa fracción de eso, sea lo que pueda suplir a importadores o personas que quieran viajar fuera para que puedan tener dólares. Entonces, ahí el problema es de que cuando tú haces toda esta vuelta que le estás dando, ¿verdad?, con crear este sistema del Bitcoin, tú le estás metiendo un costo muy grande al país, ¿no? Y estás generando un gran riesgo de desdolarización. Y eso te genera todos los problemas que estamos hablando, pero te genera un beneficio para el gobierno. Y es que pueden financiar su gasto sin que nos demos cuenta, creando moneda ficticia que va a elevar los precios. Entonces, el problema de El Salvador, y con esto termino, es de precios. Tú has visto cómo los precios han subido en los últimos días. La inflación. ¿Verdad? La inflación está pero galopante en el país. ¿Por qué? Porque ha habido precios internacionales que han subido fuertemente de muchos productos, lo cual se ha ya expresado en precios más altos en El Salvador, lo mismo en Estados Unidos. Se subió el salario mínimo, que ha generado otra grada de incrementos de precios, que ha sido muy fuerte. Y ahora con el Bitcoin viene todo un sistema de especulación, porque dicen, si yo voy a aceptar un Bitcoin y lo acepto a 50 mil dólares de precio del Bitcoin, digamos, y de repente cae a 48 mil, yo perdí esto. Si yo no lo logré cambiar en el momento, porque no hay dólares en FIDE Bitcoin, entonces me tengo que quedar con esa fluctuación y esa posible pérdida. Entonces mejor subo los precios, un porcentaje, para cubrirme ante esa posibilidad de pérdida. Entonces eso te hace que pueda haber más incremento de precios solo por eso. Pero si además el gobierno sale y emite esta moneda, entonces los precios suben más. Y entonces, ¿esta es conveniencia del gobierno o es conveniencia del país? Es del gobierno, ¿verdad? Porque como decimos, ¿verdad?, si la gente tiene dólares ahora y quiere terminar con dólares, entonces ¿para qué meterte en todo este embrollo para el salvadoreño común y corriente? Pues, ¿verdad? O para los empresarios, o para quien querrás. O sea, no es negocio para los salvadoreños. ¿Tú ves en la perspectiva una nueva moneda, como dice Carlos Vela? Sí, yo veo que va a ser un Bitcoin nacional. Van a haber dos Bitcoins. El Bitcoin internacional, que es este del que estamos hablando ahora todo este rato, ahora, uh-huh. Y el Bitcoin que va a funcionar en el Chivo Wallet. Y ese va a tener Bitcoins internacionales. Es otro Bitcoin. Y Bitcoin nacional. Es otro Bitcoin. Sí, es otra cosa. Puede ser. Es una moneda nacional, al final de cuentas, a lo que vamos. Una moneda nacional. Y esto de los paraísos fiscales y claro, que se pueda meter dinero ilícito, ¿esto es así? Se supone que la Chivo Wallet no lo va a permitir. La normativa que sacó el Banco Central recientemente para cuando se creen las exchanges de los bancos, bancos cooperativos o sociedades de ahorro y crédito únicamente, cuando la superintendencia les dé la no objeción, que se llama, para poder operar, y eso va a llevar tiempo, ¿verdad? Es una regulación antilavado de dinero súper fuerte, igual que la de los dólares, que te va a evitar que vengan bitcoins, básicamente, porque el bitcoiner vive en un mundo libre. Se creó justamente para que no lo regule el gobierno, para que no lo regule ningún banco central. Entonces, cuando le ponen todas esas trabas de información, de que quién mandó el dinero, a dónde se fue, a qué IP, cuál es el origen de los fondos, cuánto mueve, toda esa información que pide esta normativa del Banco Central, los bitcoiners se van a alejar. Y van a decir, no, eso no me interesa, ¿verdad? Porque entonces me quiere tener controlado y todo, ¿verdad? Entonces, eso te evita. Ahora, eso no está disponible ni va a estar disponible a corto plazo. Lo único que va a estar disponible es la Chivo Wallet. Y en la Chivo Wallet, digamos, esperamos que va a haber todos esos controles. Ahora, lo que no puede controlar el gobierno son las billeteras internacionales. En esas billeteras internacionales, que son miles en el mundo, en esas billeteras puede haber dinero ilegal que pueda venir al país y que no pase por el sistema formal de la Chivo Wallet y que no pase por el sistema que controla el gobierno, porque la esencia de esto es que es un sistema descentralizado. Vaya, pero si un narcotraficante le manda dinero a un salvadoreño aquí, por ejemplo, y le deposita 100 mil dólares, mira, para que comience el trabajito aquel, 100 mil dólares, ¿hay manera de controlarlo? No,
no si funciona en una wallet internacional y que los comercios aquí acepten wallets internacionales, lo cual ya se está dando. Yo sé de comercios que ya tienen contratos con wallets internacionales, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿estas billeteras internacionales tienen los controles de lavado de dinero o no? Lo cual no tienen, porque la esencia del Bitcoin es que es libre, ¿verdad? Y que no hay controles, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de meterte en un mundo que no acepta que haya controles de gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí estás expuesto a todo ese tema de lavado de dinero y de dinero que pueden venir de corrupción, de narcotráfico, de actividades terroristas, de todo, ¿verdad? De hackers, etcétera. Entonces, ese peligro está latente. Desde el momento que estás aceptando algo, un criptoactivo, que no es una moneda, ¿verdad? Un criptoactivo que se ha prestado y que se ha utilizado para poder hacer todo ese tipo de actividades. Y mientras tú, como narcotraficante o como hacker, funciones en estas billeteras internacionales y esas billeteras internacionales sean aceptadas en El Salvador, en esa medida el Banco Central, la Superintendencia del Sistema Financiero, el gobierno salvadoreño no tienen ningún control sobre todo eso, por más que lo quiera hacer, porque el Bitcoin es un alma libre, libre de controles. Luis Membreño, ¿qué es tu principal preocupación sobre este tema que comienza a funcionar el 7 de septiembre? Tu principal preocupación como salvadoreño, como economista también, ¿qué es lo que más te puede preocupar a ti? Lo primero que me preocupa grandemente antes de que entre en funcionamiento es que no hay un reglamento. Ayer sacaron un reglamento de 7 artículos para una ley de 16 artículos, ¿verdad? Entonces, no hay un reglamento que te establezca las reglas del juego claras, primero. Segundo, no existe el archivo wallet a este día, ¿verdad? Hay como explicaciones de cómo va a funcionar, pero no, tú no te puedes inscribir a este día. Bueno, vamos de esa manera. No la puedes bajar y no te puedes inscribir. Entonces, mi preocupación es si está listo el gobierno para esta implementación el 7. Además, faltan muchas normativas del Banco Central. El tema contable, por ejemplo. ¿Cómo se va a contabilizar? Si este es un activo intangible, que lo vas a hacer un activo circulante, el activo intangible está abajo en los activos de una empresa, y el activo más líquido es la caja y bancos. ¿Y cómo va a ser que tú vas a convertir un activo intangible en caja y bancos? Contablemente y desde el punto de vista de auditores, esto es un dolor de cabeza. Entonces, tiene que salir una normativa que explique cómo se va a hacer esto. ¿Cómo se va a operativizar? ¿Cómo vas a facturar? Si tú vas a facturar, tienes que hacerlo a un tipo de cambio, o más bien al precio del Bitcoin en ese momento. ¿Cuál va a ser la base de datos que va a aceptar Hacienda? Para que la operación que hice a las 8:53 lo hice a tal precio, ¿verdad? Y después que no te vengan a decir, no, es que usted mintió. Y cuando me presentó la declaración de renta o la declaración de IVA mensual, usted evadió impuestos. Entonces, son muchos problemas operativos, claro, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa el que no estamos listos porque no está toda la regulación que se requiere. Y lo otro, pues, es ya la implementación, ¿verdad? Que una vez que se comience a implementar, esto es de consecuencias impredecibles porque no hay un ejemplo en el mundo. Y lo que nosotros alcanzamos a ver como economistas, como ciudadanos, es que tiene grandes peligros, ¿verdad? Y que tiene probablemente una intención más allá del gobierno de lo que ha expresado hasta este día, ¿verdad? Entonces, esas son las preocupaciones, digamos, de implementación inmediata, okay, y de más largo plazo, ¿verdad? Luis, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio, un placer. ¿No quieres estar con nosotros el martes 7 de septiembre? Bueno, ¿cómo estás de tu agenda? Yo creo que sí puedo, claro. El martes 7 de septiembre. Sí, claro, inauguramos aquí el Bitcoin. Te invito para el martes 7 de septiembre que nos acompañes y sigamos. Aquí creamos tu wallet ese día. Aquí vamos a crear la wallet. Bueno, aquí vamos a crear la wallet a todos aquí. Luis Membreño ya se comprometió a venir el martes 7. Vamos a inaugurar, vamos a ir a un archivo wallet. A una Chivo Experiencia. Chivo Experiencia. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Te espero el martes aquí en este espacio de encuentro con Julio Viera. Nos quedaron muchas dudas. Gracias por los comentarios. Siguen llegando comentarios. Les prometo que el próximo martes vamos a leerle los comentarios que están acá a Luis Membreño para que nos comience a despejar este montón de inquietudes que hay. Yo me declaro ignorante de muchas cosas de esto, ¿verdad? Yo estoy entendiendo la generalidad y por eso invito a gente que
Y si la crítica es, mire que sí, bruto, porque no entiende, lo acepto, lo acepto. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Mañana es jueves 2 de septiembre y me va a acompañar dos escritores, Luis Melgar Brizuela, un eminente académico nacional, va a venir junto a Miguel Ángel Chinchilla, otro escritor y poeta nacional. Nos van a venir a presentar, fíjate, Luis, el libro 100 años arriba, 100 años abajo, en ocasión del Bicentenario, que ellos han escrito, y habla sobre el tema de la independencia durante estos 200 años. Interesante, el académico, el escritor, el maestro, aquel que teníamos libros, ¿verdad? Luis Melgar Brizuela, los libros de letras, ¿verdad? Claro. Que estaban en las escuelas, en los colegios. Luis Melgar Brizuela nos acompaña mañana con Miguel Ángel Chía. No puede perderse ese espacio. Nos vemos mañana. Pasen un feliz día.